al espectacular estadio del Español aquí en Cornella. A nadie se le ocurre desactivar los comentarios. Ya saben, Lama y González, les perseguimos. ¿Cómo nos mola vivir un partido de la Liga Española? Hoy vibraremos con el Español, que se enfrentará al Athletic. Este partido lo tiene todo para disfrutar a lo grande. Con el 22, Alex Vidal. Con el 24, Sergi Gómez. Con el 4, Leandro Cabrera. Con el 3, Pedrosa. Con el 15, David López. Con el 23... Hace no mucho se grabó un documental en el que los protagonistas de la final del Leverkusen se reunían para recordarla. Y Paco, te digo, más allá del interés deportivo, tiene un valor humano impresionante. Muy, muy recomendable. Aparte de la nostalgia, Manolo, es fascinante comprobar cómo el fútbol y todo lo que le rodea ha cambiado radicalmente en 20 o 30 años. Veamos quién sale de inicio por parte del cuadro Perico. Con un ilustre, Diego López como portero. Cabrera es titular hoy en defensa, acompañado por Sergi Gómez. Menendo estará hoy junto a Sergi Darder en el centro del campo. Y en la delantera hoy estará RDT Raúl de Tomás. Antonio Roy, facilítame la alineación del Athletic de Bilbao. Hoy salen con una táctica legendaria, el 4-4-2 de toda la vida. ¿Para qué se va a complicar? Habrá pensado el técnico. A veces lo más sencillo puede ser lo que mejor funciona. Y arranca el partido. Allá vamos. Ojito a esa ocasión. A ver, se va a ver la espalda en la zaga. Fuera de juego, le ha faltado lo que a ti te sobra, Ruiz. Paciencia. Sí, hombre, ese desmarque era interesante. Tenía buena intención, pero malísima ejecución. Debió empezar a correr un poco más tarde. Dani García. Raúl García. Excelente visión de juego. Intercepta al centro, pero esto aún no ha acabado. Gol, 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 gol. Gol tempranero para revolucionar el partido desde el principio. Es que se les ha desbaratado el plan enseguida, nada más empezar. Este tanto inaugura el marcador, recuerden, 1-0. Aseguran los pases hasta encontrar el hueco. Horrible el pase que acaba de hacer. Íñigo Martínez. La defensa ha estado muy bien interceptando el pase. David López. Han perdido la posesión. Vencedor. Cuero que tiene un ahí vencedor. Mueve la pelota el Atleti y define. Su marcador ni la huele. Creo que podían haber sacado algo más de esa jugada. Va a sacar el portero. David López. Ojo, que planea algo. Y ahí se acaba el ataque. Pelota del equipo rival. Qué bien filtró con intención. Williams. Eso tiene que ser gol. Baja la bola. Vamos a ver si consigue acabar la jugada. Gol, 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 gol.
¡Qué volea también ejecutada! ¡Ya pueden celebrarla! Ahora lo vemos mejor, pero está claro que buena parte del gol viene por ese mal despeje en el área. No se puede cometer un error así en este nivel. Te lo van a penalizar sí o sí. Se anticipa bien y corta la jugada de ataque. Gran demostración de juego de toque el que está desplegando el Athletic de Bilbao. Es que no se cansa de moverla. No me extraña que vayan ganando porque el repaso que le están dando al rival es de aupa. No me lo puedo creer, menudo error. Pero Manolo, si es fuera de juego, hombre, por muy mal que lo haya hecho, la jugada no valía. Sergi Gómez. Muy buena presión en campo contrario. Darder. Buscan meterse en el partido. La rechada, pero sigue viva. Se acabó el peligro. La defensa saca bien la pelota. Intercepta muy bien el pase. Manolo, sigo sin entender cómo ha sacado el portero esa última ocasión. Es que me parece increíble. La jugada se resuelve con falta a favor del Athletic Club de Bilbao. Mete el balón en el área. Se viene el gol. Mira, ahí está el gol que no vale, indican el fuera de juego. Ni siquiera en el banquillo lo han celebrado. No hay discusión posible. De Tomás. Parece que el árbitro se lleva la mano al bolsillo. Eso es tarjeta amarilla. Pase con mucho peligro. El portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental para el equipo. Saca el córner y balón al área. Y ahí muere el córner. Mete el pie y la roba. Así concluyen los primeros 45 minutos de este partido. Qué decepción, Paco. No me esperaba que fuera a jugar tan mal como lo ha hecho hoy el chaval. Muy flojo. Y arranca el partido. Allá vamos. Bien. Pues vamos a ver cómo plantea el Athletic esta segunda mitad con el marcador a favor. Magnífico el corte. La bola va al área. Cuidado que quiso hacer Puyol, pero le salió un churro. Madre mía, este tío tiene rayos X. Y ahí va el disparo. Qué bien defendió esa acción. Vuelve a meter el cuerpo para taponar otro balón. El balón se va fuera. Será saque de esquina. Cuando vas dos por debajo, toca chuchar a los tuyos a la mínima ocasión. Increíble la reacción del público.
Ahí va un cambio en la aquí primera. Está el cambio. Yo lo veía venir. Con el 16, Unai Vencedor. Le sustituirá con el 6, Vesga. El saque de esquina va al área. No consigue marcar, se va arriba. No me extraña con ese remate. Va a tener que trabajar más esa faceta del juego. Tiene que ir atrás para pedir el balón. El árbitro no pita la falta, dice que continúe el Atleti. Williams. ¡Qué mal pase dio! En barba. Darder. Pero peligro en esta contra. Sergi Darder. Lucha la pelota y la gana. Vesga. Qué bien vio el desmarque y cómo le metió el balón a la espalda. Bueno, Charles, lo que acaba de hacer el guardameta. No sé ni cómo ha tenido tiempo de reaccionar. El remate era bocajarro. Hay que saber cuándo cambia uno tácticamente y me da que ahora es el momento. Esa es la intención de su técnico. Tal vez este sea un punto de inflexión en el partido. Gracias, Antoñito. Y dispara. Toca el portero y a la madera. Vaya zarpa tiene ese tío. Yo veo imposible la remontada, ¿eh? Ganan por un amplio margen y encima no dejan de crear buenas ocasiones como esta. ¡Ay, madre, que se va! Mucha potencia, pero sin control y a la grada. Y mira que no estaba lejos de la portería, ¿eh? Pero con un remate más suave habría bastado. ¿Cómo lo ves, Antonio, este cambio táctico? Bueno, cuando se pierde hay que tomar decisiones y es justo lo que está haciendo el entrenador. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Aleix Vidal. Se sale con la suya. Eso debería ser gol. ¡Gol, gol, 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 gol! Hemos venido aquí a disfrutar de un espectáculo y parece que el partido no defrauda. ¡Qué manera de deshacerse de defensa! La punta ya bastante considerable. 3-0 en el marcador. En barba. Se prepara para centrar. Detonar. Tarder. Buena acción evitando el peligro. La volea se va fuera por muy poco. ¡Qué potencia llevaba ese tiro! Le ha faltado colocación para que acabara en gol. Puede seguir avanzando. Tiene tiempo para colgarla. La intenta sacar, pero sigue el peligro. No es normal encontrarse un público tan calladito, González. Así es, Manolo, pero es que hoy han tenido pocos motivos para animar. Espérate, que pueden enchufarla. Tenían una ocasión de oro, pero el portero ha hecho gala de sus increíbles reflejos. Es que apenas tenía tiempo para reaccionar, no sé ni cómo lo ha hecho. El balón vuela hacia el área. Cuidadito, que hay que mandarlo a la quinta avenida. Paco, no te despistes ahora, que puede llegar el contraataque. La envía al hueco. Va lanzado hacia el rival. Sus intenciones son claras.
Ese balón a la espalda en la zaga. Le ha pasado con Matías Ruiz, le han podido las ganas, fuera de juego. Es una pena, Manolo, porque esa jugada tenía muchas, muchas papeletas de generar peligro. A la próxima tendrá que intentar tirar el desmarque un poquito más tarde. ¿Cuánto queda, Ruiz? Quedan 3 minutos más, así que esto no ha terminado, ¿eh? Bueno, Antonito, ya nos quedamos bien informados. Sigue así el fenómeno. El árbitro ordena que continúe. Y cuidadín, que puede haber peligro. Envía el esférico al segundo palo. Se acabó el partido, termina con derrota para el equipo de casa. No quiero ni imaginarme lo que será el vestuario del equipo en unos minutos. Seguro que habrá más de un grito. Un partido muy de su nivel, Paco. Le pongo buena nota, Manolo.